estamos en el taller del artista Chimo Martí, que nos va a contar sus fallas para este año 2010. Bueno, Chimo, ¿qué fallas haces? Pues mira, en primer lugar hago Juan David Gaspar Aguilar, Espartero Ramón y Cajal, Trinitat Alboraya, Los Rapenaz, Barata Espadán, Grupo Virgen del Carmen. Bueno, Barraca Espadán, aparte de ser tu comisión, este año es especial, aniversario, y también es especial porque vais a esa sección. Bueno, sí. Cuéntanos un poco tú cómo estás viviendo este año y el proyecto. Nada, yo la verdad muy ilusionado porque también soy de la comisión desde que nací. Y nada, y la verdad es que voy a tirar todo el resto ahí, en todas, voy a tratarlas todas por igual, pero claro, ya son no, mis fallas, y voy a hacer todo el cariño al máximo y nada. Y a ver qué pasa. ¿Qué es lo que la gente va a poder ver en Barraca? En Barraca va a haber mucha ilusión, muy buenos acabados, la pintura muy buena. Y en general, pues yo estoy haciendo ahí todo lo máximo que sé de mí. Y nada, y espero que el premio me acompañe y el jurado sepa valorar mi fallo. Bueno, Espartero, la falla que estamos viendo de fondo. Sí, más o menos la gente ya puede aquí la tenéis. Hacerse una idea de qué trata. ¿De qué trata? Pues del carnaval en Valencia. Que hemos mezclado un poco Venecia con Valencia y nada, y hay un poquito de todo y como podéis observar, pues las cositas son los detallitos ahí para que se vean bien. Y nada, todo pues al detalle. Todo al milímetro y nada, ya veréis también qué pasa con esta falla y esta sección, que vamos a primera y nada, también pues muy ilusionado. ¿Quién haces Grupos Virgen del Carmen, no? Sí, la falla Grupos Virgen del Carmen, nada, la fallita trata sobre el reciclaje del medio ambiente para cuidar un poco lo que es la naturaleza y nada, y para que los niños pues ahí puedan ver, porque va a ser muy infantil también, y puedan ver, observar pues las cosas que tienen que ir cada una cosa en su sitio y nada, para que no vayan las cosas tan atrás, ¿no? Y las Canarias, los Rapenaz. Y las Canarias, los Rapenaz, pues este año hacen el 45 aniversario y nada, pues que menos pues que hacerle una fallita de un cumpleaños. Y nada, y ahí pues trata sobre están en la casa del Yaya y la Yaya y nada, y ahí pues el chiquito que cumple años se invita a todos los amiguitos y nada, y simplemente pues ahí salen pues escenas de los chiquillos haciendo travesuras, son muy traviesos, subidos por el armario, por todo el sofá y nada, todo eso. Bueno, y luego tienes también Trinidad Alboraya, ¿no? Sí, la verdad es que con Trinidad Alboraya va a ser pues una fallita muy buena porque hay ahí también una calidad de muñecos muy importante y nada, y pues, lo dicho, pues con toda la misma ilusión y con ganas de ir más para adelante poquito a poco metiendo ahí cabeza y a ver qué es lo que pasa. Y también, por último, Juan de Aguiló Gaspar Aguilar. Sí, Juan de Aguiló Gaspar Aguilar. También ahí en esa falla me llevé un primer premio a los 2 años. Y la verdad es que la comisión está muy contenta conmigo y yo muy contentos con ellos porque ellos responden, yo respondo y adelante. Bueno, ¿qué es lo que esperas en lo personal de estas fallas del año 2010? Pues yo en el 2010 espero pues tener toda la misma faena que tengo, porque gracias a Dios a mí no me falta de nada, es más, he pasado fallas a compañeros y nada, espero que todo esto me vaya bien, en un futuro espero llegar lejos y eso, que en el año 2010 pues mucha ilusión y cada vez aportando más cosas y nada, eso es lo que espero. Bueno, ya para terminar, cuando la gente se acerque a ver tus fallas, ¿qué es lo que le recomiendas que se fijen o que le preste más atención? Pues que se preste atención pues un poquito de todo, la pintura, en el acabado, en la gracia del muñeco, no sé, porque muchas veces esperas pues eso de que por ejemplo los niños ni reconozcan a un personaje que digan, hombre, pues mira, pues aquí está Alicia del País de las Maravillas, una cosa así, que vamos, espero que les guste toda mi faena y nada, y
esperar que esto vaya mal. We'll be right back.